Sergio Ferrero di Muresano, ¿cómo estás? Ah, querido amigo, estoy súper bien, súper bien. Estoy en un periodo de mi vida fantástico, fantástico, con una energía increíble. 74, y una vida fantástica. Bueno, yo he nacido en Bucarest, en Rumanía, y a los 2 meses mis padres se fueron a Italia. Mi familia, de parte de mi madre, soy príncipe di Muresano, porque mi madre, mi abuelo de parte de mi madre, era el primer general del rey Carol de Rumanía y príncipe di Muresano. Y de parte de mi padre, el abuelo era el vicerrey de Albania. Entonces, mi infancia, mira, yo he tenido una suerte increíble en toda la vida y sigo teniéndola. He tenido una infancia fantástica. Mis padres han pasado toda la vida juntos, mano de la mano, haciéndose caricia y dándonos a mí y a mi hermana un amor tremendo en cada momento. Entonces, claro, todo esto se queda dentro del corazón, está ahí dentro y es como si lo tiene en el banco, está ahí y siempre sale, ¿entiendes? Entonces, esto me ha dado una armonía muy importante. Estuve en Roma. Estuve en el cole estudiando con los primeros ligues con las chicas, que eran los primeros más o menos, después un poquito más y siempre un poquito más, ¿no? Esperando al reto final, ¿no? No, rebeldía nada, yo nunca estuve rebelde, sobre todo porque, como te he dicho, tenía una familia que me apoyaba en todo, ¿no? Entonces rebeldía nada. Complicado tampoco, como todos los adolescentes tenía que hacer los deberes, que como todos los deberes, hagan los deberes, has hecho los deberes, lo que estoy haciendo ahora con mi hijo, ¿no? Bueno, pero aparte de esas cosas, no, he tenido una adolescencia fantástica. Bueno, estudié el liceo científico y después me inscribí a la universidad e hice ciencias políticas, que no me han servido para nada. Bueno, cultura general, ¿no? La vida me ha enseñado que life is love, que la vida es amor, ¿no? Y esto es el mensaje más importante, ¿no? Si todo el mundo tomaría la vida con amor, no estaría en guerra, no estaría en pelea, no estaría nada de todo esto, ¿no? No sé, el mundo solo piensa la guerra. Mira, ahora ha venido esto impresentable de Trump, que solo piensa la guerra, poner muros entre paredes, entre personas y personas. Digo, ¿cómo se pueden hacer muros? Si estamos intentando hacer toda la Europa para que no haya muro. Un día será todo el mundo para que no... Y él hace muro con los mexicanos que estaban viviendo ahí muchos antes que venía Trump como inmigrante de no sé dónde, ¿no? Bueno, hasta los 22 años a estudiar. Bueno, también hice el servicio militar como lugarteniente en aeronáutica. Y después empecé a pintar. Empecé a pintar, a hacer exposiciones y a crear un poco mi arte, ¿no? Al principio era un arte figurativo de inspiración naif, ¿no? Y con eso también he tenido mucho éxito porque tenía muchos amigos famosos, porque salía en toda la revista con las chicas más guapas, las modelos más famosas, las actrices súper famosas. Entonces, claro, así era fácil también, porque hacía una exposición, venían todas las actrices, y la gente compraba mis pinturas, ¿no? Después, en el 74, mi amigo Frank Sinatra me invitó a Nueva York para hacer ahí una exposición. Y me hice vender pintura a sus amigos todopoderosos como Nixon, Kissinger, que a la época era jefe de Estado, Elizabeth Taylor, y me presentó a Andy Warhol. Y ese ha sido un paso muy importante en mi vida, aparte lo que hice Frank Sinatra, que se ha portado siempre muy bien conmigo. Andy también me invitó en Nueva York. En el 79 estuve en Nueva York, estuve en la Factory e hicimos algunas pinturas juntos, que todavía tengo firmadas por él y por yo. Piensa que hace 2 años Sotheby's vendieron una pintura de Andy Warhol a 300 millones de dólares. Entonces, estas pinturas que tengo firmada por él y por yo valdrán bastante dinero. Y esto la voy a dejar para mi hijo, que un futuro que disfrute de la vida como he disfrutado yo toda mi vida, que es lo más importante, ¿no? Mi hijo llegó a los 62 años. Después de una historia maravillosa de amor con Sandra, pasamos 7 años mano de la mano, enamorado perdido, nació el hijo y después depresión postparto y nos separamos. Entonces, cuando Renato tenía 1 año y algo, nos separamos y entonces yo he tenido que transformarme de playboy en babysitter, en camarero, cocinero, autista y todo el resto. Nunca había cambiado un pañal en mi vida, pero al final era un poco un reto, ¿no? Pero al final ha sido el regalo más grande de mi vida. Renato, desde que tiene 1 año y pocos meses, vive conmigo, ¿sí?
Mira, al principio ha sido un poco duro porque, como te he dicho, no tenía ninguna idea, ¿no? Sandra se ocupaba de todo, yo me ocupaba de la pintura, de vender las pinturas, de hacer deporte, bueno. Y después, poco a poco, comprendí que no era él que tenía que entenderme a mí cuando le decía una cosa, era yo que tenía que entenderle a él. Y cuando descubrí esas cosas increíbles, ahí empecé a tener una vida más fácil, ¿no? Con él. Bueno, Playboy no es una cosa para empezar, ¿no? Uno lo tiene dentro. Siempre me han gustado la chica y siempre he podido seducirla en un lampo, en un momento, ¿no? Una suerte increíble, pero no lo sé. Ha pasado así, ¿no? Y se han enamorado de mí miles de chicas y yo de ella, ¿no? Y sí, estaba en toda la revista como Playboy, 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 pero es un ser humano. Y como todos los hombres queremos a las mujeres, y si ellas te quieren, mejor, ¿no? De esta época he aprendido que la seducción no es todo, ¿no? Hay que... Porque mira, era un periodo que yo le daba un mordisco a la manzana. Cogía una, le daba un mordisco y chao, y otra, ¿no? Y aprendí que poco a poco se necesita también una cosa más estable, más profunda, llegar a casa con una persona que te quiere, que... Bueno... Y entonces aprendí esto, ¿no? Que tenía que intentar de crear una relación estable, ¿no? Entonces por esto encontré a Andrea, que tú conoces muy bien, Andrea Spitzer, hicimos deporte juntos, la entrené, ella estuve dos veces campeona del mundo de cuadratlón, el deporte que inventé yo en Ibiza y que he creado durante 12 años el campeonato del mundo. Y entonces con ella hicimos una familia, ¿eh? Duró 7 años, pero... 7 años conmigo son 70 años con otra persona. No porque yo soy especial, simplemente que no voy a trabajar. Entonces pasamos las 24 horas juntos. Entonces te despiertas a la mañana, tomas un desayuno juntos, vas a hacer deporte juntos, vuelves a comer juntos. Entonces, esos 7 años son larguísimos, ¿entiendes? Larguísimos para una mujer, no para mí, yo hubiera conseguido, ¿no? Pero bueno, y esto aprendí, sobre todo esto. Mira, cuando era pequeñito hacía competición de natación y andaba muy bien. A braza ganaba las competiciones y entonces ahí empezó. Mi padre me inculcó el amor para el deporte, ¿no? Porque él también hacía deporte. Como lo mismo que estoy haciendo con mi hijo, ¿no? Y Renato está haciendo karate, fútbol y tenis, ¿no? Y la semana pasada quedó segundo en el torneo de tenis de Sant Agustín. Se está portando muy bien, ¿no? Y entonces yo empecé con esto. Después, cuando he tenido una hepatitis viralis y no he podido hacer deporte durante 5 años, he tenido que ocuparme de la alimentación para regenerar el hígado, que sabe que es un órgano que se regenera, ¿no? Y después empecé de nuevo, ¿no? Pero ya tenía 35 años, ¿no? Y un día vi en una playa un chico que estaba peleando con una tabla de vela. Y entonces digo, uy, también yo quiero, ¿no? Él dice, mira, no es tan fácil. Entonces yo subí de un lado y me caí del otro, como todo el mundo. Y entonces pasé todo el verano encima de una tabla y me pasaron cosas tremendas, fantásticas. Estuve en Cerdeña y me iba de Porto Rotondo a Mortorio, que eran 3 millas, una isla ahí, y a veces tenía que dormir en la isla porque subía el viento y la tabla de la época, estamos hablando del 76, ¿no? La tabla de la época no era tan fantástica, tan perfecta como ahora, es muy fácil, ¿no? Puede ir con cualquier tiempo, no, a la época no, porque la vela era así, la bota barra era de madera, a veces tenía sangre en la mano, ¿no? Y entonces, después, cuando estaba ahí, uno me dice, mira, en septiembre hay el campeonato del mundo de windsurf, entonces yo estuve ahí, estuve a hacer el campeonato del mundo. Y al final, cuando daban la entrega de trofeo, había un grupo de amiguitos de Ostia, cerca de Roma, donde yo estaba en los primeros pasos que me caía, que me decían, ¿qué has venido a ser el campeón del mundo? Y después, el campeón del mundo, Sergio Ferrero. Digo, bueno, ahora tenés algo para que reírse, ¿no? Y así empezó. Y después, poco a poco, empecé a hacer travesío, ¿no? El primer travesío de Ibiza a Barcelona. Y después me cogió una tormenta muy grande en el travesío, desde
Barcelona hasta Marsella, me cogió una tormenta. Entonces estaba ahí en el medio de la tormenta, encima de la tabla. Digo, bueno, si puedo estar ahí, también puedo estar en el Atlántico, ¿no? Porque cuando tienen miedo, sí, para sacar el miedo, tiene que dar pensamientos positivos. Y con los pensamientos positivos ya estaba tranquilo, estaba relajado, no tenía miedo. ¿Okay? Y así empezó en el 82, crucé el Océano Atlántico en windsurf, Guinness Record en 24 días y 24 noches. Y me pasó de todo, hasta me atacó un tiburón. Bueno, el viaje empezó desde Ibiza con mi velero, que estaba restaurado para todo, y con cuatro miembros de la Federación de Vela, que estaban ahí para comprobar el récord. Empezamos aquí navegando, yo salí de Ibiza con el windsurf para ahí, y paramos en Formentera, subimos todo, y empezamos a ir en dirección de Gibraltar. Entre tanto, el barco empezó a llenarse de agua. Entonces, el primer problema, el primer tubo. Okay. Después salimos de ahí para ir a las Islas Canarias, de donde había la salida. Después de dos días, el barco estaba lleno de agua. Entonces, estábamos con el cubo sacando agua, la pompa de agua todo el tiempo. Y llegamos más o menos. Se rompió el timón también. Entonces el timón, le hicimos un timón con algunas maderas, y entonces llegamos a las Islas Canarias destrozado y todo, ¿no? Bueno, después ahí encontramos un barco de estos enormes, de los rusos, que los rusos son muy amistosos y ayudan. Entonces fuimos ahí y dentro construimos todo como un esqueleto de hierro, de acero, para poner dentro del barco, porque era de madera, se movía todo esto, ¿no? Y los rusos fueron muy, muy amables. Y entonces de ahí empezó. Empezamos, salí el 6 de junio del 82, desde Puerto Rico en Gran Canaria, y a las pocas horas empezó a seguirme un tiburón. Me siguió un tiburón, y yo miraba el tiburón, veo la aleta, digo, bueno. Entonces, sabía muy bien que si tienes miedos, la piel se rellena de adrenalina, que también es un signo de agresividad, y el tiburón te ataca. Entonces le hablaba como si fuera mi perro. Hey, Bubú, chao, ¿cómo estás? ¿Has venido a visitarme? Muy bien, ok, vamos a hacer el viaje juntos, bla, bla, bla. Después llegó la noche, y la noche no veo nada, entonces digo, no voy a... Yo dormía encima de la tabla la noche, entonces no voy a dormir. Entonces me desperté por la mañana, empecé a salir, y de pronto vino el tiburón, y de pronto, ¡pum!, me golpeó la tabla. Y me he caído, entonces he tenido la sensación de caer encima del tiburón. A lo mejor me he caído encima de la botabarra, de la vela, pero es una sensación que se queda dentro, ¿no? Y que te da, digamos, miedo, ¿no? Okay. Y después se fue, porque él había venido para saber de qué material era, ¿no? Porque la papilla gustativa que tenemos en la lengua, ellos la tienen en la piel, entonces te hacen así con la piel y saben si eres carne, pescado, algo que le gusta, o plástico asqueroso. Entonces, cuando ha visto el plástico asqueroso, se fue y no lo he visto más, ¿no? Y así empezó. Mira, el viaje es el regalo. El viaje es el regalo. Y cuando termina el viaje, tiene obviamente una sensación de... Pero estaba destrozado, obviamente, ¿no? Tiene una sensación que había acabado con algo que decían imposible, ¿no? Y poco a poco te das cuenta que es todo, la diferencia entre el posible y el imposible siempre estará en tus manos. Y yo con esto he demostrado a Sergio, a mí me importaba nada de demostrar nada a nadie, porque no tengo que demostrar nada a nadie, que yo podía transformar las cosas imposibles en posibles. Entonces mi vida ha sido un poco un reto más. Chao, sí, chao. Se llaman, llaman sus amiguitos. Bueno, el cuadragón, ¿te acuerdas que hablamos antes de Andrea Spitzer? Estábamos entrenando en Roma, donde yo tenía una casa en el campo, estábamos entrenando corriendo y estaba hablando con Andrea, estábamos haciendo triatlones, ¿no? Y le estaba diciendo, digo, pero mira, el triatlón, fantástico, habíamos hecho un par de triatlones muy corto, ¿eh? Dico, pero es un deporte que son dos deportes de piernas, la carrera a pie y la bicicleta, y uno de brazo. Tenemos que añadir algo, porque si no, los futuros triatletas serán con una pierna enorme y brazos pequeños. Entonces, como yo hacía mucha piragua que me gustaba, puse el cuadratlón, puse la piragua en el cuadratlón. Y en Ibiza empecé a organizar el primer cuadratlón de Ibiza. Éramos siete personas.
y todo lo acabamos, y ha sido muy amigos, ¿no? Y después, durante el invierno, busqué patrocinadores, encontré a Festina, que hacía relojes a la época, bueno, sigue haciéndolo, y me patrocinó. Entonces saldrá un cuadratón, el primer campeonato del mundo, porque había invitado federaciones de triatlón de todo el mundo, y había muchos participantes internacionales. Había alquilado un helicóptero que filmaba desde arriba, entonces ha salido muy bien. Y durante 12 años hice esto del cuadratlón, que eran 5 kilómetros de natación, 20 kilómetros en piragua, 100 kilómetros en bicicleta y 20 kilómetros de carrera a pie. Bueno, la pregunta no es por qué hacerlo, es por qué no hacerlo, porque es algo fantástico, ¿no? Es un reto increíble. Estás entre gente que le gusta la vida sana como tú, ¿no? Porque son todo gente que, como yo, nunca han fumado, nunca han bebido, nunca han tomado drogas, se han ocupado de la alimentación, se han ocupado de su propio cuerpo, ¿no? Lo que estoy haciendo yo ahora con la terapia magnética, ¿no? Que me está regalando 20 años más de vida sana y feliz, ¿no? Eso es importantísimo. Y después estás ahí y, como digo, el premio de la aventura es la aventura. Y ese, el premio del cuadratlón era el cuadratlón. Después llegaba primero, último, una hora y más, una hora menos, no era importante. Era importante hacerlo y terminarlo. Mira, a los 55 años participé en México, Monterrey, al campeonato del mundo de triatlón de ultradistancia, que eran 15 Ironman distancia seguido. Entonces eran 57 kilómetros de natación, 2.700 kilómetros en bicicleta y 633 kilómetros corriendo. El problema es que si vas a la piscina para nadar bien 57 kilómetros, tendría que nadar 80 kilómetros seguido, que entonces en los 57 estaría bien. Pero eso no puede ser, porque vas en piscina, nada 20 kilómetros y te echan, ¿no? 25. Y entonces por la bicicleta y la carrera a pie, lo mismo, ¿no? Y entonces tú vas ahí y tu cuerpo no está preparado, tus músculos no están preparados, este esfuerzo espantoso, ¿no? Y entonces hay la mente, el poder de la mente que te sigue ayudando para avanzar, y poco a poco tu cuerpo se acostumbra porque la mente le manda. La mente tiene un poder increíble, ¿eh? La gente con la mente puede curarse del cáncer, de cualquier enfermedad. Si cree en las cosas, eso te ayudará muchísimo, ¿no? Y entonces hice esto y gané el mundial. Así. No, yo pienso que los locos son los que no hacen esto. Los locos son los que están toda la vida detrás de una mesa, escribiendo, trabajando, y que un hijo de puta que le dice, ah, esto, haga esto, vas ahí, corre esto, ve. Y vuelven a casa una mujer, ah, que no has traído eso, que no has traído eso. Estos son los locos. Se destrozan la vida en cambio de qué. Bueno, he tenido 3 Ferrari en mi época que me gustaban estas cosas, ¿no? Porque claro, dime tú un chico de 23 años que no le gusta dar vuelta con un Ferrari, ¿no? Es obvio, ¿no? Eres egocéntrico, eres un fanático, lo que sea, pero es normal, ¿no? Pero me gustaba para mí el placer del ruido, el andar. Me daba igual de lo que pensaba. Tanto yo, la chica la podía seducir en una playa, en bañador, no necesitaba el Ferrari para seducirla, ¿no? Pero ayudaba de todas maneras. Llegué a Ibiza en el 76 con mi velero, que era un camper en Nicholson del 1923, todo de madera maravillosa, donde he vivido 18 fantásticos años, ¿no? Yo vivía en Ibiza 6 meses, después el invierno me iba al Caribe, o siguiendo el viento, el amor. Okay. Y llegué a Ibiza con mi velero y llegué al Marisol. Bajé, tomé un café y viene el camarero y se sienta conmigo y digo, oye, ¿qué quiere esto? Yo, un camarero que se siente conmigo, ¿cómo se atreve, no? Porque yo venía de Italia, snobismo puro, el príncipe, las cosas. El camarero se siente ahí y a los 10 minutos éramos amigos. Entonces digo, bueno, a lo mejor soy yo que tengo algunos problemas, ¿no? Y ahí aprendí la libertad de Ibiza. Y esto no tiene precio. Entonces, desde entonces, yo al principio vivía 6 meses al año aquí. Y después, hace unos 20 años, bueno, en el 88 compré la casa. Y después de algunos años empecé a vivir aquí también en el invierno, ¿no? Y entonces llegué a Ibiza, después pasé al Montesol,
Y digo, yo venía en el invierno, lo pasaba en París, en el privé, donde había las modelos, las cosas. Pero llegué al Montesón, nunca había visto tantas chicas maravillosas, guapas por metro cuadrado. Y todas con una sonrisa, con la facilidad. En París eran todos, oh, oh, ¿qué quiero? Oh, ¿qué me dice? Oh, no, eso no, eso no. Y ahí, muy fácil, lo llevaba al barco, pasábamos 2 o 3 días en Formentera, así disfrutando de la vida y sin crearnos problemas, ¿no? Libertad total. Y esto es el life is love, ¿no? Esto es el mensaje, libertad, libertad, libertad. Ahora hay un poco menos, obviamente, pero todavía Ibiza es uno de los lugares más libres, más fácil de vivir, pienso, del mundo. Cuba ha sido una etapa muy importante de mi vida, ¿no? Porque, claro, antes Cuba se iba a las 3, a las 4 de la mañana, después de Pachá. Yo iba a Pachá, normalmente, si quería, ligaba una chica, me iba al barco y me iba a Formentera. Si no, después me iba al Cuba con los patines, y pasaba 2 o 3 horas patinando con la música maravillosa del Cuba, y hasta nos tirábamos en la piscina nadando, encontrando sirenas ahí nadando contigo, ¿no? Y ha sido un periodo fantástico, un periodo fantástico. Pero todo, y sobre todo yo bailaba toda la noche, entonces venían todos, dice, yo ponía la mano en el bolsillo, me sacaba cosa, me la comía. Entonces venían a eso, dice, oye, ¿qué estás tomando? Dame algo. Digo, ok, y le daba una almendra, un albericoque seco, así, cosas así. Digo, ¿pero qué es esto? Digo, esa es mi droga, chico, esa es mi droga y el agua. Mira, tu cuerpo está hecho al 70% por agua, entonces tu cuerpo necesita agua, no necesita ni alcohol ni nada. Necesita agua y almendras. Bueno, la nutrición es una de las partes más importantes, ¿no? El resultado deportivo en la vida es un triángulo, ¿no? En cada punta hay una cosa más importante del otro. En uno, obviamente, hay el entrenamiento, ¿no? En el segundo, el descanso. En el tercero, la alimentación, ¿no? Es como si a un Ferrari le pone una gasolina que pone ahí en el Peugeot que tengo, el Ferrari va mal, ¿no? Necesita una gasolina de primera calidad. Y así tu cuerpo lo necesita, ¿no? Y hay que alimentar también la sangre, porque tú sabes, la sangre trae comida a la célula, ¿no? Y ahora te digo, desde 2 años estoy utilizando la terapia vascular magnética BEMER, que es un acelerador de la microcirculación de la sangre. La microcirculación son miles y miles y miles de kilómetros, y la sangre no está empujada ahí por el corazón, porque el corazón la empuja solo en venas arterias, que es solo el 30%. Ahí es un movimiento automático que hace el interior, que se llama el endotelium, que hace unos movimientos así, y así va la sangre. Pero si la sangre no fluye bien, la sangre no trae comida a la célula, y no trae comida a la célula en un hombro, y tiene un problema de hombro. Yo estuve 1 año y algo que no podía nadar a crawl, porque tenía que subir el brazo así, podía nadar a brasa. Y estuve a recuperación, en camisa, me torturaron, infiltraron, todo eso. Dice, mira, es algo crónico, se te va a quedar toda la vida. Hice esta terapia vascular y a los 2 meses y medio empecé a nadar otra vez a crawl. Y, aparte de esto, todos los dolores de hombro, de una cosa increíble, mira, tengo 74 años, todas las chicas me dicen, ¿pero qué hace con tu piel? ¿Qué? Digo, le pongo aloe vera, ¿no? Pero también la terapia vascular ayuda muchísimo, ¿no? El pelo me crece mucho más. Antes tenía que ir a cortarme el pelo cada mes porque estaba todo enredado, un poco seco. Ahora son 6 meses que no me lo corto, está perfecto y no... Entonces, es algo fantástico, por la vista, para todo, porque, mira, todas las enfermedades son una consecuencia de una circulación mala de la microcirculación de la sangre. Si la microcirculación de la sangre funciona bien, todo va bien. Si no, llega ahí, bueno, el problema de hombro, llega al cerebro, viene un ictus, viene ahí, toma un cáncer. Ahora están curando cáncer con esa terapia. Están curando cáncer, diabetes. En América la NASA lo está utilizando. Es algo, es la nueva revelación para ayudar la microcirculación, que antes no había ningún remedio. Daban pastillas, fármacos para fluidificar la sangre, que ayudaba, pero mira, fármaco viene de farmacia, que en el griego significa veneno, ¿no? Entonces todos estos fármacos de un lado te ayuda, pero del otro te destrozan, ¿no? Yo elegí la casa porque, claro, no era así, era un cuadratito así, sin nada, toda piedra, no había una planta, ¿no? Y entonces estaba con Andrea y hemos venido aquí a ver la casa, era nueva, totalmente nueva.
pero era un poco, no era bonita todo, ¿no? Pero yo lo primero he abierto el grifo del agua, cogí el agua, qué buena el agua, buenísima. Entonces, como a mí me gustan las plantas y como a mi cuerpo le gusta el agua, entonces el agua era fundamental, ¿no? Y esta ha sido una de las cosas que elegí la casa. Aparte de la paz, este valle es maravilloso, ¿no? Y después, como Andrea dice, pero no hay una planta, sí, empecé a coger plantitas, cortar ramas, ponerlas así, y al final, para hacer algo verde, había puesto mucha, ¿no? Pero era pequeñita, pero la pequeñita han crecido, ahora es una jungla, y paso 3-4 horas cortando al día y ni se nota nada, ¿no? Porque ya soy prisionero de la jungla, ¿no? Sí, se llaman los strappi. Strappi en italiano significa cortar, ¿ok? Por ejemplo, yo invito a una chica que he conocido en una cafetería o donde sea, guapa, viene, le hago fotografía, después hago la fotografía en grande, después la corto, la strappo, la rompo, la pego en un lienzo o en cartón o en madera y después le pongo colores acrílicos, purpurina, perlas, joyas y barniz encima, ¿no? Y así sale la obra, que se llama strappi, ¿eh? Que es mi cosa artística, es strappi. Mira, van de 1.000 euros a 7.000 euros, dependiendo de las dimensiones. Y también, si vas en una galería y un cuadro se vende a 5.000 euros, yo a la galería tengo que dar el 30%, ¿no? Si alguien viene en mi estudio, sobre todo un amigo, viene ahí, yo le hago el descuento del 30% y a veces algo más, ¿no? A ti te tengo que regalar uno. Por todas las entrevistas maravillosas que me hiciste, ¿no? Gracias por la parte que me toca. La amistad es esto. Me has llamado, yo he venido, te he llamado, has venido. Esa es la amistad. Life is love, ¿no? Hay amor en la amistad. Yo te quiero, tú me quieres, ¿no? Eso se nota cuando me ves, yo te veo, nos abrazamos como dos enamorados, ¿no? Y esa es la amistad, ¿no? Ibiza me ha dado, como decía, primero, ante todo, la libertad. La libertad de ser Sergio, ¿no? Porque antes vivía en un contexto donde había la etiqueta, no tenía que tener los pantalones así, la camisa así, la corbata y bueno, todo va bien, ¿no? Todo va bien hasta que encuentra otra cosa que va mucho mejor, ¿no? Entonces, mira, un cuento. Venía de Porto Rotondo, donde estaba con mi barco, y cada día subía en el barco la Guardia Civil, la policía, para preguntar la documentación, tiene la radio, tiene esto, tiene lo otro. Entonces, a lo mejor, imagina, estás ahí mirando las estrellas con una chica, estás ahí y viene, oye, documentación. Eso era horrible, ¿no? Llegué a Ibiza, he vivido 18 años en mi velero, y casi todo en Ibiza, ¿no? Y en 18 años, ni una vez ha venido la Guardia Civil a pedir la documentación del barco. Porque sabían que no era un traficante, que era buena persona, que traía mi dinero, que era un pintor, que hacía deporte, y no me fastidiaban. Esto es el regalo más grande de la vida. Mira, el perro blanco, que es un podenco ibicenco blanco a pelo largo mezclado con algo, se llama Asterix, y la otra, que es una labradora mezclada también con algo, se llama Nana. Mira, tenía un perro, un Richback maravilloso, Hinza, y un día se murió, claro, los perros viven menos que nosotros. Y fui al mercadillo de San Jordi con Renato, y había uno que tenía dos perritos así, pequeñitos, así, blanco, con los ojos azules, como el cielo, y Renato, ah, qué guapo, qué guapo. Entonces cogimos este perrito, ¿no? Vine aquí, empezó, creció, me destrozó todo el gota a gota del jardín. Yo tenía el gota a gota en todo el jardín, que es muy grande, ¿no? Me lo destrozó todo, porque pasa el agua, está malísimo, el ruido, ok, bueno. Después de un año, una amiga argentina me dice, mira, Sergio, tenemos que salvar a una perra porque vive en un rincón de 2 metros cuadrados, la pegan todo el tiempo, nadie la quiere, se ha puesto gorda. Entonces digo, mira, Bettina, tráela aquí, si mi perro la acepta, perfecto. Entonces, viene aquí con esta perra, entraron, se miraron, y empezaron a darse besitos, a correr, a jugar, se enamoraron perdidamente a primera vista, ¿no? Y después de poco hicieron 7 cachorritos maravillosos, que he regalado todo a familia, con niño, con jardín. Y el último lo regalé a Birgit, una amiga alemana, que vine aquí para el perro, y al final me compró 7 pinturas. Entonces me han traído suerte también ellos.
Mira, yo nunca he pensado a la muerte, siempre he pensado a la vida, ¿no? La muerte es la conclusión de... Es como cuando termina los 15 Ironman, estás ahí, ¿verdad? Y después un día termina, ¿no? Pero lo que recuerda no es lo que termina, recuerda todo el recorrido que has hecho, ¿no? Entonces la muerte será un momento en que voy a recordar todo lo bonito de mi vida y la aceptaré porque he tenido una vida maravillosa. Entonces, el único problema, necesitaré algunos años más para cuidar más de Renato, porque me necesita, tiene 12 años, y para enseñarle todas las cosas maravillosas que la vida ha querido enseñarme, que yo he aprendido, ¿no? Y que ahora no le puedo decir todo junto, le digo poco a poco. Él es muy listo, muy inteligente, muy sensible, pero también no hay que... Entonces necesito algunos años más, lo que me está regalando Bemer. Mira, dicen que alarga la vida de 10-15 años. Solo si me la alarga 5 años, feliz, feliz de la vida. Tenía que cambiar de coche y al final digo, no cambio el coche, me compro el Bemer. La vida me ha enseñado a ser honesto, a ser buen padre, a querer a los amigos, a querer a las amigas, a tener una mano si alguien lo necesita, a cuidar de mi jardín, de las plantas, porque las plantas y los animales nunca te traicionan, siempre te dan amor, 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 amor. Eso, la vida me ha enseñado esto, el mensaje de mis pinturas, que es Life is Love, ¿no? Que la vida es amor, la vida es amor, la vida es amor, y lo puede ver aquí, hay mucho amor aquí. Creo en Renato, que era mi padre. Y entonces, cada noche antes de dormir, le hablo un poquito a él, después a mi madre, a mi abuela, a mi hermana. Creo en él. Él me ha dado la disciplina, la fuerza, la rectitud, la voluntad, ¿no? Yo me acuerdo cuando era pequeñito, me pilló que estaba diciendo a mis amigos, ah, te lo juro, te lo prometo, así. Entonces me cogí por un oído y dije, ven aquí, ven. Tú eres un hombre de la familia Ferrero, y un hombre de la familia Ferrero, si promete algo, tiene que estar dispuesto a arriesgar su propia vida para mantener lo que ha prometido. Si no, no prometas. Y esto lo hice toda mi vida. Entonces, para mí Dios es mi padre. En 10 años me veo con el pelo que ya no será gris, casi blanco, será totalmente blanco. Seguiré andando a la piscina, nadando, intentando hacer alguna vez kitesurf, que me gusta mucho. Cuidando de mis plantas, tendré menos fuerza para cortarlas todo, a lo mejor necesitaré a alguien que me ayude, ¿eh? Con una chica que me cuidará, con quien hacer el amor, que, bueno, con mi hijo que estará creciendo, que será la fuerza, que me dará toda la fuerza para seguir adelante, ¿no? Ha sido un placer charlar contigo, Sergio. Yo te deseo lo mejor, salud y vida, amigo mío. Muchas gracias, Agustín. Gracias por venir y tus palabras maravillosas. Como siempre, eres fantástico. Like a man.